La 13 extensión de la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios de Huehuetenango graduó a 16 nuevos socorristas. Los nuevos elementos fueron capacitados por un año y medio en temas de técnicas de rescate, primeros auxilios, entre otros. Por el número, ustedes saben, se tuvieron que quedar en el camino, no fueron capaces por diversas razones y lamentablemente pues solo se graduaron 16, los otros no fue posible, sin embargo, hicieron un gran esfuerzo. Algunos todavía hace un par de meses estaban luchando por alcanzar las notas por tener ese tiempo, porque ser bombero requiere de dos aspectos muy importantes. Uno de ellos y el principal es querer, pero el segundo es poder. Walter Gómez, oficial de la 17 compañía, amplió que el curso inició con 25 aspirantes, de los cuales 16 concluyeron el curso con 7 mujeres y 9 hombres. Con imágenes de Josué Castillo, reporta Daniel Méndez.